Muy buenas a todos, este vídeo va a ser muy guay. Yo creo que va a ser muy guay porque os voy a enseñar cómo pasar de cinemática a gameplay sin cortes, ¿vale? Como hacen los juegos super pros estos que... tipo los Uncharted y esto que de repente pasa de la escena super guapa a controlar el personaje. Pues os voy a enseñar exactamente cómo se hace esto. Os voy a enseñar el truquillo para hacer esto, que yo he visto. Y nada, espero que os guste. Vamos allá. Ya estamos en Unreal Engine y dejadme que os enseñe mi escena, ¿vale? Básicamente lo que tengo es esto, estas antorchitas, este pasillo tipo mazmorra, esta estatua aquí fea y un personaje, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es, lo que queremos hacer y conseguir es que la cámara haga una animación, ¿vale? O sea, que pase lo que pase, la cámara haga un recorrido o que pase algo, ¿vale? O sea, que se enciendan estas cosas o lo que sea, y que entonces cuando acabe la escena, queremos que la cámara vuelva al personaje, ¿vale? O sea, que realmente haya una transición real entre nuestro personaje jugable y la escena. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues es la cosa más, de verdad, es más sencillo. Yo os confieso que me he complicado la vida muchísimo con esto. Y es que no hacía falta, porque es que es súper sencillo. Así que vamos a empezar creando una simple cámara, ¿vale? Un Add Level Sequence para crear una secuencia. Y vamos a llamar esto, pues, Cinematic, ¿vale? Entonces aquí nos va a pedir que pongamos una cámara. Así que vamos a poner, por ejemplo, desde aquí. Mira, lo que vamos a hacer, por no tardar mucho tiempo, lo que vamos a hacer es simplemente, por ejemplo, creamos aquí una cámara. Vamos a darle aquí, vamos a darle a Create Camera Here, Cine Camera Actor, y ahora le damos a Track aquí, Actor to Sequencer, y la ponemos dentro del, de la secuencia, ¿vale? Muy sencillito todo. Vamos a hacer que dure esta secuencia, pues yo qué sé, 500 frames. 500 frames a 30 fotogramas, por ejemplo, está bien, ¿vale? Algo así. Y ampliamos esto, por cierto, importante. Ampliamos esto hasta aquí, ¿vale? Hasta el final, perfecto, ¿vale? Que esté en el final. Esto es súper importante. Vale, entonces con esto vamos a irnos a la vista de la cámara, que ya estamos en ella además, ¿veis? Si le damos a este botoncito, es justo aquí, ¿lo veis? Vamos a ponerlo, por ejemplo, que la cámara tenga... que la cámara sea de, yo qué sé, 30 milímetros... 35 milímetros, ¿vale? Por ejemplo. Y aquí tenemos este desenfoque tan chulo y tal, que lo podemos ajustar, ¿lo veis? Aquí, vale, algo así, por ejemplo. Y yo que sé, que la cámara, por ejemplo, queremos que haga, pues... que haga esto la cámara. Que haga, por ejemplo, así. Que haga un traveling desde aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces, simplemente le damos aquí, damos a transform, le damos aquí, y esto lo ponemos en... no sé. Al final del todo, no. Lo ponemos por el 300 más o menos, ¿vale? Algo así. Esto no va a ser el plano más bonito del mundo, ni el más estético, ni historias, pero... es que si no, me alargo mucho. Así que me voy para acá, y me voy para el final, y pongo la cámara por aquí, y le doy a transform, ¿vale? Así que ya tenemos la animación creada, que es el frame este, ¿veis? Un frame aquí, y la cámara pues se mueve. Le damos a play, y la cámara se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, hasta que llega al final. Perfecto, ¿veis? Perfecto, listo. Vale, entonces, con la animación creada, que sí, que por cierto podría molar que pasara el foco y... perdonadme porque ya me estoy enrollando. Que pasara el foco, ¿vale? Vamos a poner el foco, el manual focus distance este, lo ponemos en el personaje, le damos aquí, lo ponemos por aquí, cuando... la estatua esta aparezca, le damos aquí otra vez y ponemos esto, el foco por aquí. Esto todo por dejarlo más bonito, ¿vale? Que soy un pesado. Vale, y entonces ahora simplemente lo hacemos así y podemos devolver el foco otra vez al personaje, que va a ser chulo. Este trasfoco es que yo vengo del cine, ¿vale? O sea que con estas cosas me flipo un poco. Vale, lo tenemos, ¿vale? Tenemos esto así.
Y perfectísimo, lo tenemos, ¿vale? Tenemos creada esta animación, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es el truco para esto? Pues mirad, primero de todo lo que vamos a hacer es, vamos a salirnos de la cámara, vamos a crear un trigger, que el trigger, por cierto, lo tengo ya creado aquí, que esto es simplemente iros a aquí, buscáis box trigger, ¿vale? Box trigger, lo ponéis aquí, del tamaño que queráis y ya está, ¿vale? Y sí. Vale, entonces con este box trigger nos vamos al level blueprint, que está aquí, ¿veis? Vamos para acá. Y con el trigger seleccionado, muy importante, simplemente le damos a botón derecho, add event for trigger box, lo que sea, collision, add on actor begin overlap, ¿vale? Perfecto. Y desde aquí vamos a llamar al personaje para que solamente lo pueda, pueda ejecutar esta animación el personaje, ¿vale? En este caso el personaje es Gideon no sé qué historia, ¿vale? Cast to, a ver, sería cast to Gideon no sé qué, ¿vale? Gideon player character. Esto sería vuestro personaje, ¿vale? Gideon o Perico o quien sea, ¿vale? Entonces, desde aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un do once. ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos que solamente se reproduzca una vez, ¿vale? O sea, no queremos que cada vez que pase el personaje la animación se reproduzca una y otra vez, sino queremos solamente una vez, ¿vale? Entonces le damos aquí y ahora vamos a llamar a la escena. ¿Cuál es la escena? Pues la escena es cinematic, ¿vale? Que por cierto vamos a guardarla también. Vamos a guardar la escena también. Entonces, le damos create level sequence player, perfecto. Llamamos a Cinematic, que está aquí, perfecto, y desde aquí le damos a Play. Y esto, si queréis un truquito, por cierto, que esto es muy guay, si le damos a Settings y le damos a Promote to Variable, le damos aquí, Settings, ¿vale? Borramos esta que era la que tenía de antes, le damos a Settings, compilamos, y si os fijáis, aquí tenemos opciones, ¿vale? Pues tenemos una muy chula que se llama Disable Movement Input, o sea, desactivamos el input del personaje, ¿vale? Así que si le damos, durante todo el tiempo que la escena dure, que la secuencia dure, nuestro personaje no se puede mover, lo cual es súper útil. Así que os lo recomiendo un montón, está así. Bueno, hay otras también como para esconder al personaje, esconder el HUD, o sea... Estas opciones la verdad que son súper útiles todas. Bueno, le damos a compilar y a guardar. Y entonces ahora lo que tenemos es pues simplemente lo que ya sabemos, que es que cuando el personaje pase por aquí, pase por el trigger, va a la escena, ¿lo veis? Se para el personaje, se reproduce la escena con este trasfoco tan chulo y fuera. Entonces, ahora la cosa es, ¿cuál es el truco? ¿Cómo se hace para que la cámara... pase de la escena al personaje? Y de verdad, atentos, porque es una chorrada increíble y me ha costado muchísimo saber cómo era, porque está medio escondido, pero es que es una chorrada. Atentos, simplemente nos vamos a la secuencia y atentos, ¿vale? Primero de todo, nos tenemos que ir aquí, ¿vale? Hacemos clic aquí, en este camera cut. ¿Y veis esta opción que pone Can Blend? O sea, puede mezclarse. Pues le damos a esto. ¿Vale? Y entonces ahora no pasa nada, ¿vale? O sea, está todo igual. Pero ahora lo que ha pasado ha sido que si os fijáis en este, en esta pequeña esquina, ¿veis que tenemos algo que sale? Un pequeño triangulito que asoma por ahí, que antes no asomaba. Pues resulta, y por eso me he dejado un espacio entre el 300 este y el 500 este, un poquito de zoom hasta acá, vale. Pues resulta que si veis que ahora sale este triangulito por aquí, pues si le damos al triangulito ahora, mirad qué pasa. Cuidado porque es súper finito, ¿vale? O sea, hay que darle bien justo aquí. Si le damos aquí, mirad qué pasa. ¿Veis que se está creando una curva? ¿Y esta curva qué es? Pues esta curva es la transición de la cámara, que se hace de forma automática desde la secuencia, desde la cámara de la secuencia hasta la cámara del personaje, ¿vale? ¿Veis? Y esto es la duración, si queremos que sea muy rápida o muy corta, ¿vale? En este caso va a ser desde el frame 300 hasta el frame 500.
Si le damos hasta aquí, la ponemos más o menos por aquí. Por aquí más o menos. Por aquí más o menos. Lo que va a pasar ahora, y atentos, porque mirad qué sencillo es, por favor. Le damos a jugar. Vamos otra vez para acá. Se ejecuta la secuencia. Y ahora mirad qué pasa cuando termina. Sigue por aquí bien. Sigue. Y ahora de repente, mirad esto. Vale, chicos, magia, ¿verdad? ¿Esto es magia o me lo parece a mí? Lo que pasa es que directamente... Vamos a hacerlo otra vez para que lo veáis, porque es que es la leche. Esto, vamos a ponerlo en pantalla completa. Lo que pasa ahora es que cuando se reproduce la animación, cuando termina la animación, de pronto la cámara vuelve al personaje. De forma automática y ya está, y no hay que hacer nada más. O sea, podéis hacer transiciones, o sea, podéis hacer escenas con muchos cortes de cámara, con animaciones, con lo que queráis, que simplemente con iros al último plano, ¿vale? O sea, al último camera cut, y simplemente arrastrar esto con la duración que queráis, lo tenéis. Y ya estaría. Como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por todo de verdad, porque os echaba de menos, la verdad. Espero poder poner muchos más vídeos a partir de ahora, espero volver a pillar ritmo, porque tengo ganas de leer vuestros comentarios, tengo ganas de que me pidáis cosas, de comentar cositas, y yo creo que, venga, que va a ser un año potente. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.